están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Si tú que eres nuevo por aquí aún no sabes cómo me llamo, mi nombre es Helen y me presento para que me conozcas. Y el día de hoy traigo un video súper diferente a lo que siempre suelo hacer, porque el día de hoy traigo un videito como de regalos y de algunas cositas que compré. Entonces, como me parece tan divertido ver toda esta clase de videos, yo quiero compartir con ustedes una que otra cosita de esas que compré o que me regalaron, porque pues la verdad creo que son como más regalos que compras. Entonces, bueno, vamos a comenzar con el... Pero antes de explicarles el porqué de mi ausencia en YouTube, y definitivamente estoy como, no sé, pasando por un mal momento con este tema. Resulta y pasa que mi computador hace unos días se murió, él no quiso volver a prender, no ha querido volver a funcionar y perdí absolutamente toda mi información, todos los archivos que tenía allí, tenía unos videos pregrabados y todo se perdió, toda la información se me perdió. De hecho, para este video tenía unos clips de un paquetito que me llegó de una amiga que es divina. Ada, te mando un besito enorme. Ella me envió unas cositas hace algunos meses para mí, otras para mi hermana y otras para Emiliano. Yo tenía los clips en el computador y esa información se me perdió, no logré recuperarla, no la pude recuperar. Mas sin embargo, si en algún momento logro recuperarla, les voy a compartir el video de ese momento, porque es realmente emocionante ver que te llegan tantas cosas. Envió un paquete a mi hermana y a mí, y a mi hermana le envió un libro súper lindo que se los voy a dejar aquí a continuación. Desafortunadamente, algo de lo que venía en la caja se rompió y se untó en todo el libro, se regó por toda la caja, pero bueno, no importa, logramos limpiarlo y como acomodarlo nuevamente para no perder el libro. Y bueno, creo que lo que se regó en la caja fue esto de aquí, y es de estos labiales que como que tú te los aplicas y te queda como un plastiquito y te lo retiras. Nosotras queríamos de esto y ella nos lo envió, y este color me dio muchísimo pesar que se regara, porque es un color bastante lindo, es un rojo bastante bonito, dice que es el color sexy red y me parecía súper lindo. Y bueno, se regó, ni modo, nada que hacer. Dani, de esos mismos labiales de... dice que son long lasting X, dice que son los labiales wow, de este es el color rose pink, y este color sí está enterito, llegó completito, todavía tiene como los residuos acá en la tapita del... uy, se sale en la tapita del otro color, pero bueno, no importa, este color me encantó. Y ella también me envió de estas tintas de Bisú mates que están tan en tendencia, que la verdad me tienen encantada. Ni mil gracias. Son estos dos colores, y uno es el color Pink Energy 06 y el otro es Deja Vu 08. No sé, voy a hacerles como unos swatch. Yo no soy la más experta en esto, pero bueno, no sé. Creo que ahí se pueden ver. ¡Oh! Estoy aprendiendo a hacer swatch. Este, no sé, es como un color salmón o algo así. Y este es un fucsia así súper encendido, vibrante. Que me parece que son preciosos, y no sé, bueno, yo estaba con la goma de tener unos de estos labiales porque los he visto muchísimo aquí en YouTube. Entonces dije, no, yo quiero unos, y Dani me envió estos dos. Gracias, Dani. También de labiales mate, ella me envió este color que es el Fucsia Fusión M19. Este también es mate, es de Prolux. Y este tono me encanta, la verdad es que queda súper lindo. El aplicador es como así. Y este es un tono, no sé, como... a ver... soy muy mala haciendo swatch. Es este del medio, es un tono como, no sé, como vino, con fucsia. No, yo para los colores soy malísima. También me envió una sombra que también desafortunadamente se rompió. Como que no pude salvarla. Y bueno, nada que hacer, es así, no la pude salvar. Y me envió también este eyeliner que dice que es de Italia Deluxe. Y dice que tiene vitamina E y que es a prueba de agua. Es como el que traigo puesto hoy, aunque no soy la mejor delineándome los ojos ni maquillándome. Hago mi mejor esfuerzo y creo que este me funcionó bastante bien. Es el 201 en tono black. Y me encanta porque como que se seca y queda súper, súper mate. Entonces este me encantó. Gracias, Dani. Y bueno, quiero contarles que hace unos días, más o menos un mes, esta youtuber a la que yo sigo y que realmente me encanta y la admiro inmensamente, porque además de ser muy buena en lo que hace, es una persona súper humilde, como solidaria, como dada a la gente. Su canal no solamente es de belleza y de cosas materiales, sino como que te deja un mensaje, como algo que te toca y te nutre el alma. Entonces yo
yo la sigo, ella es Sara Alzate, que si no la conocen les voy a dejar el canal de ella aquí abajo en la cajita de información. A mí personalmente ella me encanta y ella hizo un encuentro hace poco aquí en mi ciudad, ella estuvo aquí en Bogotá y también creo que a los 8 días lo hizo en su ciudad, en Medellín. Y la verdad fue maravilloso conocerla, fue genial, yo estaba feliz ese día. Y ella llegó como Papá Noel a su encuentro, le llegó cargada de bolsas. Traía, ella misma venía cargando los paquetes, súper linda con sus bolsas. Y venía también con Laura. Y empezó a hacer preguntas y empezó a regalar las cositas que llevaba para ese día. Y yo fui la primera quien respondió una de sus preguntas, creo que preguntó cómo se llamaba su gata, yo respondí Fiona y me entregó de una vez el regalo. Y mi regalo fueron estos audífonos de acá, son los audífonos de Qt, son inalámbricos y realmente me tienen encantada, son de muy buena calidad. Creo que están alrededor de unos 140 mil pesos colombianos, creo que más o menos eso cuestan y traen su cablecito, son, como ya les dije, son inalámbricos y me tienen muy encantada. Además pues que me los regaló Sara, entonces yo feliz. Ese día en el encuentro de Sara estaban los de la aplicación Elia, que viven sincronizados con nosotros. Si ustedes no los conocen, les voy a dejar el link a la aplicación aquí abajito en la cajita de información y son realmente maravillosos. Ellos tienen como un servicio para esos días en los que no estamos como muy chéveres. Y nos regalaron este chocolatito que es como dice que es hecho a mano en Colombia con el cacao de mejor calidad y se llama Tibito y la verdad qué delicia de chocolate. Creo que todas las cajitas que ellos entregan siempre llevan uno de estos chocolatitos, entonces los invito a que los conozcan porque realmente una aplicación. Bueno, este mes como que fue el mes de los regalos, como que llegaron muchas sorpresas a mí y alguien me regaló esta bolsita de acá, en este momento está vacía, pero tengo una cantidad de productitos que venían aquí dentro. Si la persona que me está viendo si la persona que me regaló esto me está viendo, ¡ay! No sabes lo emocionada que estaba cuando este paquetito llegó. De verdad que mil y mil gracias. Y les voy a mostrar lo que venía dentro. Lo primero que venía eran estos dos productos de acá, de la línea Tess. Y esto es un hidratante que dice que controla el brillo, que es un efecto mate, que tiene un factor solar de 15, que se absorbe de inmediato y deja la piel fresca y radiante. Y la verdad me ha encantado, de verdad que... Primero huele delicioso y segundo sí cumple lo que promete. Yo sufro de un acné terrible. Es más, creo que he querido como compartirles esa experiencia del acné. Si ustedes quieren que se las comparta, déjenmelo dicho en la cajita de información. Porque la verdad he sufrido una batalla, he llevado una guerra completa contra el acné. Y finalmente lo he logrado como vencerlo. Entonces si les interesa saber mi historia, déjenmelo dicho en la cajita de información. Y también pues con esa crema venía este limpiador facial que dice que es muchos beneficios en un solo producto, que remueve las impurezas, el exceso de grasa, reduce el brillo, mantiene el pH natural de la piel y deja la piel fresca y equilibrada. Y eso es súper importante para mí porque muchas veces utilizaba jabones que alteraban el pH de mi piel y se ponía más seca y como que me brotaba peor. Entonces este producto me ha encantado, yo utilizándolo más o menos un mes y oh, wow, los resultados han sido bastante evidentes. Fuera de su caja es así como se ven. Este es el limpiador facial que yo lo utilizo todos los días en la ducha. Y esta es la crema hidratante y los dos tienen un olor delicioso, a mí personalmente me encanta. Esta, ay, no sé, huele como a limpio, como a fresco, como, no sé, huele delicioso. Yo todavía la tengo con su papelito. La verdad es que solo tienes que utilizar un poquito y con eso basta para todo el rostro. Entonces me encanta, me encanta, me encanta por eso. Trae 50 gramos esta y el limpiador trae 140 gramos. Y estos dos son un combo maravilloso. Y bueno, mis amores, siguiendo por lo facial, quiero mostrarles esta pantalla de protección solar o este bloqueador facial que realmente me tiene encantada porque... Dice que es para piel oleosa o mixta y que deja un acabado mate y la verdad es que así es, realmente funciona bastante bien. Su presentación es de 50 gramos y realmente funciona muy muy bien. Yo me aplico un poquitito, una gotita y con eso tengo para todo el rostro, mi cara es bastante
Entonces, facial, ya por último, también compré esta agua de rosas, que ustedes no saben lo que me ha servido para cerrar los poros y quitar el acné. Esto es un agua de rosas, la compré en el centro comercial Ayuelos, en una droguería que creo que se llama Rosas. No estoy muy segura, voy a buscar bien y les dejo la cajita de información, absolutamente toda la información. También venían en esta bolsita, perdón, también venían estos dos productos de acá, que es de la línea Natura Face. Y viene esto, que es un corrector de ojeras. Yo la verdad estuve buscando varios reviews aquí en YouTube y realmente encontré muy muy buenos comentarios acerca de este producto. Esto trae 10 mililitros y viene en una presentación como los de Elea Girl o algo así. Creo que esos concealers los utilizan mucho. Esta es su presentación y es el tono más blanquito que ellos manejan. Es un poco amarillito, pero pues realmente funciona bastante bien. Sí cubre las ojeras, no me marca las rayitas de expresión, las líneas de expresión. Y bueno, es bastante, como lo pueden ver ahí, como espesito, no sé si lo puedan ver, pero es bastante concentrado. ¡Uy! ¡No! En fin, corrige bastante bien lo que es el área de las ojeras. Funciona bastante, bastante bien y su presentación es bonita. Y yo lo vi el precio y no es para nada costoso, entonces creo que este es un producto que si se acaba lo volvería a comprar. La misma bolsita venía también del Natura Face este labial, que dice que tiene factor solar 8, tiene 3,5 gramos y este color es divino. Pero yo últimamente como que no me pongo muchos rojos porque no sé qué rojos me quedan o algo así. Pero bueno, igual me pongo un poquitito y ya está. Voy a limpiarme este desastre, denme en un momento. Ok, que no se note que este no es un canal de belleza, soy malísima haciendo swatch. Y bueno, miren la pigmentación de estos productos de ProLux. Y oh my god, le echo un montón de fuerza y como que no cae. Oh bueno, hice un desastre, bueno ya va cayendo. Dejémoslo así. Bastante bueno el labial. Bueno, les contaba del labial de Natura y su presentación es esta. Es súper chiquitito pero súper bonito y trae este espejito. Yo espero que no les haga como brillito y reflejito ahí. Este es el tono cereza y realmente es un tono súper lindo. Yo ya lo usé, como pueden ver ahí. Y bueno, vamos a ver si este swatch me va mejor. Ese es como el tono. Realmente pigmentan muy bien. Ay, huelen delicioso. Huele como a galleta de vainilla, no sé. Huele súper rico y realmente pigmentan bastante bien. Duran en los labios, como que pues obviamente como son cremositos se van yendo a medida que vas tomando algo y vas pasando el día, pero te van dejando como la coloración del labial en los labios. Bueno, eso era todo como por la parte del cuidado facial de Natura, que realmente me han encantado sus productos. Ahora voy a mostrarles un par de cositas, tres cositas que me regalaron también de esta misma marca. La misma persona me las regaló, pero ya es para el cuidado corporal. Y me regaló entre esas tres cositas este jabón de Natura Todo Día. Tiene 300 mililitros y es de frutas rojas. Y la verdad, miren, lo he utilizado exactamente un mes y tres días. Y miren lo que dura. Ella me regaló esto que dice Ecos Maracuyá y dice que es un néctar hidratante o pues para el cuerpo, es corporal. Y ustedes no se imaginan esto, lo rico y delicioso que huele. Huele deli, deli. Para finalizar con los productos de Natura, tengo esto por acá, que realmente tenía muchas expectativas con este producto porque yo sufro de resequedad en los pies. Para mí eso es fatal, tengo problemas con la tiroides y eso hace que mis pies se resequen muchísimo y es fatal. Yo todo el tiempo ando como en busca de cosas que me puedan ayudar como a nutrirlos, a aumentarlos muchísimo. Y este tenía como muchas expectativas, pero la verdad, ahora sí les voy a mostrar algo que realmente me encanta. Estos productos me fascinan, son productos muy muy buenos y son estos productos de Anway. Esto es de Ertia y esta crema sí me encanta, esta crema me fascina porque tú te la aplicas y enseguida como que se absorbe a tu piel y como que te hidrata inmediatamente y te deja así como lisito todo el cuerpo. Esta crema me quitó la resequedad de los pies. Llevo usándola, yo la había usado antes durante el embarazo, la utilicé y me fue muy útil para el tema de las estrías. Y ahorita la he venido utilizando para lo de los pies y ustedes no se imaginan los resultados tan evidentes que he visto en muy pocos días. Huele, uy, huele delicioso y pues no es cara,
trae 400 mililitros, me parece que es bastante económica para cómo funciona bien, o sea, funciona muy muy bien, cumple todo lo que promete y bueno, esta crema me encanta. Bueno, de Aue también tengo esto para el cuidado facial y esto es un contorno de ojos de la línea de Artistry, bueno, no sé cómo se pronuncia muy bien. Trae 15 mililitros y la verdad esto es una cuquería. Además que me encanta también que siento que con un poquitito de crema que utilice, ya, o sea, ya me hidrató todo el contorno de los ojos, el huesito de acá, o sea, es espectacular, trae sus indicaciones y su frasquito y todo es una completa, como diríamos aquí, cuquería. La caja de presentación es preciosa, es así como super girly, super femenina, con dorado y viene como en un rosa palito, super lindo. Esta es la presentación de la crema y es este frasquito así y también trae este aplicador de Amway también de la línea de Nutralight, compré para Emmy este suplemento dietario multivitamínico y es masticable, trae 30 tabletas y también es súper económico. Yo realmente después del embarazo quedé bastante pesada con unos problemas de salud increíbles, como que no me permiten bajar de peso fácilmente, mi metabolismo quedó súper lento, yo hago ejercicio, yo como saludable, yo no, bueno, no me excedo en dulces, ni en azúcares, ni en carbohidratos, ni bueno, todas esas cosas que nos engordan y que el nutricionista te dice no comas, pero ha sido súper difícil bajar de peso y hace unos días también de Nutralight estoy tomándome estas pastitas que se llaman Slimetry Advance. Dice que es un suplemento dietario y trae 60 tabletas. Este es el frasquito. Y bueno, viene así. Las pastitas vienen así como de estas pastas de Slimetry. Si ustedes quieren saber un poco más, les voy a dejar en la cajita de información un video que habla solamente de estas pastas. Gente que sabe muy bien de esto, de cómo funcionan y si realmente funcionan o no. Entonces les voy a dejar en la cajita de información el canal de Leslie y Mafe, que de maquillaje o de cuidado facial. He hecho solamente un par de compras y realmente vi hace un par de meses un review de estos productos de Caloe, que son la línea económica de Ana María aquí en Colombia. Y realmente este par de productos me han encantado, me tienen aterrada. Porque son muy buenos, o sea, son muy económicos y son bastante buenos. Esta es la base de Caloe y es súper pequeñita, pero yo no sé, este producto me va a alcanzar una eternidad. Solo trae 30 gramos, pero es realmente buena. Con un poquitito que tú utilices da buena cobertura, como que te deja fresca la piel, se ve natural, no te ves así como empanizada, que a veces uno se aplica un poquito de maquillaje y se ve así como, no sé, como acartonado, se ve horrible. Y bueno, este maquillaje dice que es humectante, que trae caléndula, aloe vera y filtro solar y que tiene un cubrimiento medio, pero realmente yo pienso que pasa en cubrimiento medio porque a mí, como ya les he dicho durante todo el video, yo sufro de acné y a mí me ha funcionado muy bien para cubrir todas las imperfecciones, me parece que funciona bastante bien. Acuérdense que yo no soy la más experta en maquillaje, pero pienso que por el precio que tiene, funciona bastante bien. Esto cuesta 7 mil pesos aquí en Bogotá, yo la conseguí en Falabella. Entonces, no sé, acérquese al stand de Ana María y busquen lo que realmente es muy muy bueno. De esa misma línea de Caloe compré los polvos faciales y estos polvos realmente me encantan. Tienen un olor delicioso y su pigmentación es bastante, bastante, bastante buena. Yo como que soy súper blanca y los compré blancos, así más o menos es como pigmentan bastante, bastante bien. Y bueno, si tú buscas un poquito de cobertura, estos polvos te pueden ayudar. Y también son súper baratos, cuestan como 4.500 pesos, o sea, es muy, muy barato. Y bueno, mis amores, ya para terminar, quiero mostrarles cuatro bolsos que me han regalado. Dos de estos son Wayú, este es el primero. Esto es hecho por los indígenas Wayú de mi país. Y me encantan estos bolsos, no sé, yo siento que combinan con todo. O por lo menos yo los combino con todo. Este es el primero, este viene para colgar como aquí, para cargar aquí. Súper lindo, súper bonito. Y viene en colores. Y hace un par de días mi papá llegó con este azul que me encanta porque no se ensucia tan fácil y trae como estos pomponcitos divinos, también son hechos por ellos mismos.
por los indígenas Wayú, y la tira viene en estos colores. Y esta tira me encanta porque es súper cómoda, como que me deja libre las manos, entonces me encanta. Y para las que son mamás, que ustedes saben que uno de mamá para salir con los niños necesita las manos libres, me regalaron este par de maletas. Esta trae como un diseño tribal y me encanta. Trae sus dos tiritas y esta para colgarla. Es súper linda, apenas para llevar lo que Emiliano necesita y como mis cosméticos y así. Y también me regalaron esta de acá que me parece súper linda. No sé, esto como que se está usando muchísimo, este material se usa bastante y el diseño como que volvió a estar en tendencia. Trae sus dos tiritas de atrás. Y bueno, mis amores del mundo entero, yo espero que realmente este video les haya gustado, que les sea de ayuda, de verdad. Déjenme en los comentarios si ustedes quieren que yo les haga como esa historia o mi experiencia con el acné. Llevo muchos años luchando contra él y como les digo, les puedo ser de gran ayuda. Déjenme, discúlpenme, y gracias a todas las personas que han estado llegando, de verdad. Que yo un día entré al canal, revisé los suscriptores y somos muchísimos más, de verdad que mil y mil gracias. Yo estoy súper súper emocionada, ya casi llego a los 1000 suscriptores. Y aunque sé que para muchas personas eso no es nada, para mí es demasiado. Gracias por estar aquí, gracias por apoyarme, gracias por suscribirse y gracias por regalarme un poquito de tu tiempo para ver este video. Entonces conmigo no es más, nos vemos en la próxima. Un besito enorme para todos, bye.